Hola, bienvenido a otro video más de ferromodelismo. En esta ocasión quiero platicar un poquitín al respecto de lo que es, para mi gusto, los tipos diferentes de construcción de maquetas que hay. Los europeos tienden mucho a hacer la construcción de maquetas de una forma semejante a esto. Es una tabla sencilla donde va montada la vía y se empieza a decorar. Esto podemos decir que es la forma europea de trabajar la maqueta. El americano tiende más a hacer cosas con un material parecido a al unicel o al foam. Este es un material que a mí en lo personal no me agrada mucho porque con el tiempo, aquí te voy a mostrar una placa de ese material, con el tiempo se degrada y se va desmenuzando, entonces no es muy buena opción, y también si se llega a hundir con algún peso, no regresa a su forma original. Yo quiero mostrarte una opción diferente a estas dos formatos de construcción. Es algo que se nos ha ocurrido aquí en casa y quiero compartirlo con ustedes. Se trata de esta opción. Aparentemente, y que esta maqueta ya la he visto en otros videos, aparentemente es una tabla común. En realidad no es así. Esta maqueta está construida sobre un bastidor de madera con triplay normal. La única diferencia es de que tiene una tabla en medio antes de la vía. Esta tabla o esta base es de un material llamado DM o MDF, que es cartón prensado. Yo lo uso de 12 milímetros. ¿Cuál es la ganancia de esto? La ganancia es de que el día que tú quieras eliminar tu maqueta o cambiarla totalmente de forma, simplemente compras una tabla adicional de DM, quitas tornillos, sustituyes la tabla y vuelves a empezar. ¿Cuál es la diferencia con esto? Esta maqueta tiene la vía atornillada a la tabla, de tal suerte de que no puedes hacer algo diferente. En este caso tendrías que levantar todo y volver a comenzar desde la base. En este caso no. En este caso tienes ya lista la base para que vuelvas a poner un cartón fresco como el que tenemos en la parte de atrás. Listo para que el año que entra pueda volver a comenzar con una aventura de ferromodelismo totalmente nueva y con ideas nuevas y cosas diferentes.